Intuitivos, había leído nutritivos. No, no me preguntes por qué. La oscuridad de Hades. Rose. Rose, ¿estás ahí? Vamos, Rose. Venga, Rose. Respóndeme. Rose. Si no fuera por Aubrey. Vete, Aubrey. Ahora o nunca, Rose. Se acercan. Me estoy quedando sin puertas que cerrar. Joder. No me importa. Pues debería. Se ha ido, Aubrey. Ah, bueno, claro. No. He llegado demasiado tarde. Pero si todo esto ha sido por él. Se ha ido. Lo sé, lo sé. Pero le has hecho una promesa, Rose. Palabra de honor y todo eso. Si no te marchas ahora, se te llevarán a ti también. Una promesa. Venga, levántate y vete. La puerta del lado izquierdo, vamos. Venga, venga, venga. Bien, sigue avanzando por el departamento de física. En cuanto me hayas sacado de aquí... No voy a ir a la sala de máquinas, Aubrey. Ay, que yo quiero verle. ¿Pero qué me dijiste? ¿Qué me prometiste? Lo sé, Aubrey, lo sé. Y cumpliré con mi palabra. Joder, pues a ver. Pero mi hermana me ha pedido que haga una última cosa por ella. Tengo que hacer eso primero, Aubrey. La familia primero. Lo comprendo. ¿A dónde tienes que ir? Al teatro. ¿Cómo llego hasta allí? Qué majo es, joder. Mantén la puerta del departamento de física abierta mientras pienso en cómo guiarte hasta el teatro. Vuelvo enseguida. Nuestra expansión en los sectores ocupados previamente por el Departamento de Meteorología está llevando más tiempo de lo esperado. Esto significa que a partir de ahora tendremos que ser frugales con la instalación de nuestro equipo existente. Me temo que el Departamento de Meteorología está tomándose todo el tiempo del mundo para hacer las maletas. Pero recuerda a todos que debéis ser pacientes y correctos durante este proceso, ya que podríamos necesitar su ayuda a finales de año con la distribución energética. Durante esta semana van a llegar nuevos cargamentos de equipo, y como todavía estamos en transición, el almacenamiento se va a convertir en un problema. Mi oficina siempre está abierta, así que si alguien tiene sugerencias o soluciones, que se pase y comparta sus propuestas. Seguid con el trabajo bien hecho, se avecinan buenos tiempos. Investigadora principal Ada Archer. ¡Qué putada! Espera. Esto lo escribió Ada. Ada, eso, Ada. Que me da la oportunidad de cerrar. Vale, Rose, creo que tengo la solución. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ahora hay algo que arde. Oh, sí. Debe ser el núcleo del reactor. Está en la zona cero donde todo comenzó. Resulta que el fuego que encendimos no ha parado de arder. Lleva días devorando al Helios desde el interior. No inhales sus gases, es altamente desaconsejable. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Sabes cómo podría colarme en el teatro? Sí, pero no te va a gustar. Vamos, sorpréndeme. ¿Ves de dónde sale todo ese humo y el fuego? Bien, pues vamos a tener que caminar justo hasta el centro de ese lugar. Odio este sitio. Y aún empeora. El núcleo del reactor está blindado, así que cuando bajes hasta allí, el receptor dejará de funcionar. Tendrás que atravesar las llamas por tu cuenta. Voy a rastrear la energía exótica que se expande detrás de ti para ver si puedo contenerla. Hablamos cuando llegues al otro lado. Vale. ¿Algún consejo de última hora? ¡No te quemes! Gracias, hombre. Ha llegado a mis oídos que ayer martes por la tarde hubo un altercado entre miembros del Departamento de Física y del Departamento de Biología. También me he enterado de que parece que todas las lesiones ocasionadas han sido leves. No sé qué me avergüenza más. Sí, que los miembros de mi propio departamento hayan recurrido a la violencia tras unas provocaciones, o el hecho de que ninguno de vosotros parezca saber cómo dar un buen puñetazo. No os equivoquéis, este ha sido el primero y el último altercado que tiene lugar a bordo del Helios, bajo mi mando como investigadora principal. Me encargaré personalmente de lanzar al Atlántico al próximo gallito o gallita que aparezca, no me pongáis a prueba. El personal involucrado en la reyerta de ayer recibirá tareas disciplinarias para que el resto de la tripulación, los que sabéis comportaros, tengáis unos baños relucientes durante las próximas 3 semanas. Buen día, investigadora principal, Ada Archer.
dejar el cotarro aquí, Aida. Como se estipula en la norma 38C, párrafo 2 de la nueva normativa del Departamento de Física, el código semanal de acceso del núcleo ha cambiado al siguiente: 11223. No comparte el código de acceso con miembros del otro de otros departamentos. La próxima actualización del código se realizará dentro de 7 días. 11223. 1, 2, 3. Ahí está. Viendo. De pie junto a él, la medida que iba resolviendo ecuaciones en segundos que podrían haber dejado estancados a hombres inferiores durante semanas. Prácticamente podías escuchar los engranajes de su mente, Benny. Podías escucharlos como una fuerza de la naturaleza. Aubrey. Y te diré una cosa. ¡Aubrey! ¡Espera, espera! ¡Aubrey! ¡Rosie! ¡Has vuelto! ¡Maravilloso! Justo ahora le estaba contando a Benny. El teatro, Aubrey. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Dijiste que había un ascensor? Claro. Está justo un poco más adelante. Ahora te lo mando. ¿Pero qué tienes que hacer allí? Tengo que encontrar un cuaderno. Rose. No puedo ni imaginarme la tristeza que sientes y te envío mis más sinceras condolencias. Un amor, pero tío. Ya he salvado tu vida un puñado de veces. Creo que ya me toca saber de qué va todo esto. La verdad es que se lo merece. Tienes razón, Aubrey. Lo siento. Estoy buscando un cuaderno que mi hermana escondió en algún lugar del teatro. Contenía su nueva investigación. Y le prometí que lo protegería. Todo el barco sabía de su genialidad. Incluido Nicola. Y ahora se ha ido. Nicola y Aida. Ya ha llegado el ascensor, Rose. Para cuando estés preparada. Vamos, que se ponen de fiesta. Vale.